Bueno chicos, bienvenidos otra vez más. Vamos a probar otro mod, esta pedazo de bestia, este Renault Range T edición personalizada, que nuestro creador ha personalizado, como veis, con tres espejos, con un montón de detalles, con luces. Es una maravilla, es una bestia. Me ha gustado mucho y digo, pues tengo que probarlo. Muchas pegatinas, veis como tienen puestas, es como la bandera y turca, es como un poquito tuning, ¿no? La deja como un poquito tuning, pero vamos, que ha quedado muy chulo. Mirad el volante, como le han puesto el tono ese colorado para que vaya a juego, los detalles esos ahí colgados, un montón de pegatinas. Vamos, el interior es intachable. La cortinita esa que también la han puesto ahí. Es como un poquito rollo árabe, ¿no? Pero mola. Bueno, vamos a darle caña, vamos a hacer un viajecito. Y aparte del camión este que vamos a disfrutar, como veis, como está súper detallado, pues también vamos a disfrutar un poquito hoy de la ruta que vamos a hacer. Estamos en Italia y vamos a coger dos veces el ferry y vamos a ir a una isla que tenemos al lado, que es muy bonita, es una ruta muy recomendable, así que también aparte del mod os recomiendo también la ruta esta que voy a hacer. Yo ya la he hecho y como vais a ver es una ruta muy muy buena, que está por aquí por Italia, en una isla de al lado. A ver, ahora mismo estamos en Palermo y vamos a ir a Portovecchino, se llama, es Palermo Portovecchino, y por eso tenemos que coger el ferry dos veces. Vamos, es un camino muy bonito. Como veis aquí ya en Palermo, la playa de Palermo esta es preciosa. Está muy muy bien hecha. Aquí la zona está de Italia, de Palermo. Y cuando lleguemos allí a Portovecchino vais a ver como las curvas que tiene, los paisajes verdes, el mar, y nada, y detalles del camión pues ya estáis viendo. El interior es sublime, como está todo detallado, como tiene todos los objetos personalizados que ha personalizado nuestro autor, el creador del mod. Y el sonido muy muy bueno también. Muy típico de Renault, así robusto y duro. Y no veas, y ahora con la carga tampoco es que le cueste mucho que digamos. Ah, por cierto, llevamos productos químicos y lo vamos a entregar en la isla esa que os he dicho. Bueno chicos, vamos a meterle un poquito de caña al viaje, porque es un viaje largo, tenemos que coger dos veces el ferry para cambiar de isla a isla, y nada, para que vayáis viendo los paisajes, y cuando estemos llegando a la entrega, pues iremos comentando otro poquito de lo que hemos visto. Pero vamos, no os perdáis el paisaje que vamos a ver y la ruta, porque es maravillosa, acompañado de este pedazo de camión, así que vamos para allá.
Bueno, ¿qué, chicos? Os ha molado, ¿eh? Es una buena ruta, hombre. Os la recomiendo totalmente si no la habéis hecho. Aunque la mayoría de la gente, vamos, creo que la habrá hecho. Nada, todavía nos queda un poquito hasta llegar. Vamos a hacer unas cuantas curvas más para que escuchéis bien el motor y eso. Y nada, va muy bien el camión excelente. No tengo ningún adjetivo malo para ponerle. Nos ha traído con fuerza, nos ha traído con una alegría visual muy buena, con sus detalles. Así que un mod perfecto. Que por cierto, os dejaré en la descripción el link, por si lo queréis disfrutar vosotros. Bueno, si os ha gustado el vídeo, apoyadlo mucho, por favor, chicos. Que es de gran ayuda que os suscribáis y que pongáis comentarios y que nos deis like y eso para poder crecer. Daros las gracias también porque en muy poquito tiempo, en cosa de un mes, he conseguido 50 suscriptores. Yo antes tenía un canal de YouTube antiguamente y llegué a tener miles de suscriptores, pero por un tema personales, pues tuve que dejar el canal. Y ahora he empezado de nuevo y bueno, la cosa parece que no va mal. Parece que en cosa de... Llevo con el canal desde noviembre, me he puesto serio desde ahora el confinamiento. Y he conseguido 50 suscriptores. Bueno, poquito a poquito. La otra vez es un canal que ya llevaba con él 4 años. Así que nada, gracias por las suscripciones. Eso es que valoráis mi trabajo y el contenido que subo. Y nada, chicos, si no estáis suscritos, suscribiros por favor para ayudar a crecer el canal y a ver si consigo tener el canal que tenía antes, que os va a encantar, de todo tipo de gameplay, sobre todo simuladores. Y nada, yo lo agradezco mucho y yo lo devolveré con estos gameplays y con estos trabajos. Bueno, pues ya estamos al ladito de la empresa. Ha sido un viaje muy bueno, una ruta muy recomendada. Palermo, Porto Vecchio o Porto Vecchino. Y como veis, ahora vamos a llegar al puerto, que es donde vamos. El camión va ligero, ligero. Mira, mira, ya vamos viendo ahí el pedazo de barco. Eso es un ferry también. Y nada, la empresa está ahí en el puerto, creo. Sí, allá al fondo tiene que ser dentro de aquí. Vale, allí es, esa es la del fondo. Precioso el camión, ¿eh? Y el detalle de los árboles. Bueno, pues misión finalizada. Hemos tardado un montón de tiempo, pero hemos cumplido. Pues excelente. Pues lo dicho, chicos, que muy agradecido por todas las suscripciones. Espero que sigáis así, que sigamos así. Y nada, y si os ha gustado, apoyadlo mucho, porfa. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.